Vamos a empezar por ese primer enclave, vamos a llamarlo así, de donde sacan el dinerín, 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 que es el narcotráfico. Una de las cosas que cuando hablemos de esto no tenemos que olvidar, esa noticia, eh, que aunque ya se sabía, se sabía, se sabe, eh, también es este Jamanejas con Marruecos, es el hecho de que eh, la misma. los mismos militares ayudan a pasar esa militares. Ojo, estoy hablando de los militares marroquíes. Por ahora, eh, militares españoles no se ha sabido, seguramente habrá, por supuesto. Igual que habrá guardias civiles, todo el mundo no bueno, ni todo el mundo malo, ¿eh? eh pero que ayudan a que se pasen esos alijos hacia España. Eso es lo primero que quiero recordar. Porque aparte me parece que fue noticia de ayer, noticia de ayer. Bueno, como también fue noticia de ayer, ya vamos a ir colocando ya las pantallas. Y lo quiero recordar para la noticia que ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido hoy? ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido hoy? ¿Recordáis? Olimpo, pues sí, tengo todo abierto. Imagen que nos acaba de llegar. ¿sí? ¿Recordáis estas imágenes que pasaron ayer? ¿Verdad? Creo que las recordaréis todos, pero hay que refrescarse la memoria. Personas, seis, habrían fallecido o han fallecido, está confirmado, y dos de ellas son guardias civiles en este accidente que ha tenido lugar a las 4 de esta madrugada en Sevilla, la autopista AP4. Los primeros datos indican que el suceso ha tenido lugar cerca de la localidad de los Palacios, en el punto kilométrico 24 de esa autopista, donde se había establecido un punto de control. Sí, los dos guardias civiles fallecidos pertenecían a los grupos rurales de intervención. El conductor del camión implicado en el accidente ha dado negativo en el test de alcohol y drogas, y estas que ven, como decimos, son las primeras imágenes que estamos recibiendo viendo de la tragedia. Seguimos muy pendientes de lo ocurrido para ampliarles la información en cuanto tengamos más detalles. Desde luego aquí lo importante se lo habían eh, tragado, ¿no? Los medios de comunicación y han sido que esos guardias civiles fallecidos en el accidente de esa AP-4 eh, eh, eran, eran del grupo de los guardias civiles muertos en Barbate. Hombre, recordáis lo de Barbate, ¿no? Recordáis que las narcolanchas que asesinaron a, las, a los guardias civiles por si acaso alguno se le había olvidado sobre todo si por supuesto no es de aquí de España y bueno hay cositas que se pueden llegar a escapar aunque ya las vimos no bueno hasta ahora parece ser eh, que eso se sigue manteniendo que fue el conductor que se como se ha dormido pues parece ser que se le fue el coche no y hasta ahí es donde todavía ahí nos quedamos pero es que hoy Hoy. La noticia saltaba de esta manera. La noticia saltaba de esta manera. Las pruebas de que los guardias de Barbate fueron asesinados. Las lanchas no tenían droga. Así que salta esta noticia. Se enteran la, esta noticia. Les llega, seguramente que les tiene que llegar. Y ayer mueren guardias civiles en la carretera. Del mismo cuerpo. ¿En serio? No simplemente, vamos a pensar mal, no es que las lanchas ya habrán sino que las lanchas estaban preparadas o fueron a asesinar a los guardias civiles. No sé, es que ya, no sé, blanco y en botella leche, ¿no? Vídeos del recinto portuario de Barbate. Imágenes grabadas desde otros barcos atracados en el puerto, testimonios de distintos testigos, la cámara GoPro de una de las víctimas y un hecho clave, que las narcolanchas no portaban ningún tipo de mercancía ilegal. Son los indicios bajo los que las unidades de Policía Judicial y de la Guardia Civil de Cádiz sustentan el delito de asesinato en el caso de los dos agentes, que murieron tras ser embestidos por una narcolancha en la noche del pasado 9 de febrero. Según desgra desgranan, uno de los atentados polici atestados perdón, policiales incorporaron al sumario la de la causa, que dijere el jurado de instrucción número uno de Barbate y al que ha tenido acceso en este caso este periódico objetivo en el escrito los investigadores destacaban que la embarcación cuatrimotora que utilizaron los seis implicados todos ellos en prisión provisional por delitos de asesinato contrabando y resistencia a la autoridad no portaban drogas ni Petacas de gasolina, ni inmigrantes, siendo esta la carga ilegal que suele transportarse y que en algunas ocasiones suele tratar de proteger huyendo de las fuerzas de seguridad. Porque más allá de estar patroneados, un género prohibido se refiere a la narcolancha. Nada tenía que defender. La única explicación hallada para dar sentido al brutal ataque gratuito ha cometido contra la embarcación de la Guardia Civil en la intención de causar un grave daño o quitar la vida. O sea, sí, ahora, esto, esto es lo que apunta el atestado. Por lo tanto, es un asesinato. Y ojo, quiero recordar algo. Que muchos de estos que, o no muchos, algunos de los que ingresaron en la cárcel escuchamos eh, hablar a sus mujeres y recordar lo que decían. También ponen de manifiesto la situación de indefensión bajo la que actuaron los guardias civiles en el recinto portuario frente a la sust, eh, sustancia eh, diferencia sustancia en diferencia de tamaño, de velocidad potencia y agilidad en sus maniobras. De la narcolancha que les arrolló, la neumática que utilizaron los agentes era más lenta y liviana, apunta la Guardia Civil, un extremo que, del mismo modo, confirma la GoPro que portaba uno de los funcionarios policiales que resultó herido y que, tuvo, y que pudo grabar todos los hechos. Con los investigado, eh, investigados se aprovecharon del desval desvalimiento en el que se vieron los agentes atacados, quienes, pese a realizar varios disparos al aire, no pudieron evitar el atentado contra los seis guardias civiles y la muerte violenta de dos de ellos. O sea, sé que a sabiendas, porque ellos lo sabían, que la guardia civil no tenía, no tenía, eh, pues el material necesario, les tendieron, en mi pueblo se llama, yo creo que en el Busto también, les tendieron una trampa. Les tendieron una trampa para. Que salieran a buscarlos o por lo menos a persuadirlos y atacarlos. Ojo. Ojo al piojo. Y van enseñando, pues, eh, distintas fotografías del, del sumario, como veis, porque está también que hemos visto aquí arriba, como veis, esta haciendo, es del sumario. Como que esto ha sido así. Ha sido así ojo al tato. Es que es, es que es tan feo, chat. Es que es tan feo cuando sabemos los es que se lleva interior, el ministerio, el Sánchez con Marruecos, el dinerín, dinerín, dinerín que le saca eh, que le da directamente a vista de todos y todo esto. Ojo al piojo. No sé qué pasó o no sé qué ha de pasar o no sé por qué se han... Hombre, me imagino que se habrá enfadado porque está saliendo todo esto, ¿no? Encima de la mesa, ¿no? No sé si lo habrán hecho por darles un toque de atención también a la Guardia Civil. Pero el caso es que, curiosamente, sale... Esta noticia, si ella se entrega el sumario y mueren otros guardias civiles en la carretera del mismo cuerpo que los fallecidos. Y lo siento, lo siento. Pero esto ya eh, es como lo, de, como lo de Katie Mier. Es de tontos, es de locos. Es lo que es. Y esto es impresionante. Yo no sé lo que estaréis pensando, pero yo, mirad que ayer lo comentábamos. Ayer lo comentábamos. Y hoy cuando he dicho, bueno, vamos a ver lo que puede pasar, vamos a buscar, vamos a tirar del hilo. No he tenido que tirar del hilo, simplemente leer la noticia que me ha salido la primera y digo, mira, mira qué bien. Mira qué bien. Bueno, y no sé en qué momento la gente seguirá no viendo las cosas. Seguirá no estando... Viviendo lo que estamos viviendo y seguir viviendo en el limbo, porque como esto, que es horrible, vamos a ver lo que está pasando en la guerra, aparte de otras noticias. Pero yo creo que lo más importante es ver cómo estos tres nexos de unión que tienen estos de arriba, en estos momentos, en estos momentos, en el que sabemos todos que les falta liquidez, están como trabajando a un cien por cien. Y el que nos quiera contar otra película, pues va a ser que no lo vamos a creer. Yo por lo menos no lo voy a creer. Porque es que ya son demasiadas casualidades, ¿verdad? Demasiadas coincidencias, fíjate tú. Bueno, vamos a continuar, porque esto es. Continuaremos sacando datos, por supuesto, no le vamos a quitar ojo de encima, pero hoy ha sido bastante sencillo, ¿no? Y es que no sé, en este chat eh, somos muy mal pensados, ¿verdad? Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que somos mal pensados y luego acertamos, ¿no? Eh, debe ser que ya los conocemos eh, lo suficientemente bien para saber. Y oler a esta gentucilla, ¿no, chat? Eh, sí, señor. Sí, lo te... estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Totalmente de acuerdo. Sí. Y Marlasquita el asquito que le tiene, ¿verdad? El asquito que le tiene. Yo cuando Marlasquita le tiene asquito a algo, ya sabéis, ¿no? Yo como Sánchez. Esto, lo de Marlasca es igual que lo de Sánchez. Eh, Mirar que... ¿Qué le dice Paul es el nuestro no?